¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo el tutorial del 4x4. Bueno, a manera de repaso, pues vamos a recordar las notaciones, ¿no? Pero si aún no han visto el video de notaciones, lo voy a dejar en la descripción del vídeo. ¿Listo? Entonces, vamos a ello. Vamos a recordar que esto es R, R', ¿no? Y así, esto es L, L'. En la capa superior, una sola capa. Como ven, es U y es, bueno, es U y es U'. La misma manera de abajo, ¿no? D' y D, F, F y F', la capa frontal. Y la capa de atrás es B y B'. Pero ahora adicionalmente en este cubo y pues en los posteriores que vienen 5x5, 6x6, etc. Se les agrega el giro de la capa, digamos, la segunda capa, ¿no? Si llamamos a esta primera, esta sería la segunda. Porque yo puedo girar esto, esta capa, ¿no? Como ven, la puedo girar ahí. Y si hago este giro, en sentido horario, sería R minúscula. Así se denota, R minúscula. Y en antihorario, R minúscula prima. ¿Ven? Y si yo hago el giro de este bloque de dos capas, también existe, se llama en este caso R, R, o sea, R mayúscula, R minúscula, ¿no? La fusión de las dos R, digamos, es el giro de un bloque. Esta sería R, R mayúscula, perdón, esta sería R, R, esta sería R prima, R minúscula prima. Igual lo mismo con las L, ¿no? O sea, si yo giro este bloque de dos, sería L, L, sería L, L prima. Si yo giro las dos de arriba, pues sería U mayúscula, U minúscula. Y pues en sentido antihorario sería U minúscula, U mayúscula, minúscula, prima. Igual forma con las D, 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 con las F mayúscula, F minúscula. Y atrás sería B mayúscula, B minúscula. Y listo. Bueno, sabiendo ahora eso, y también es necesario que sepan resolver el 3x3, ¿vale? De todas maneras, también voy a dejar el tutorial del 3x3 en la descripción del vídeo. Porque yo voy a asumir que ustedes ya saben resolver el 3x3. Por eso voy a pues, avanzar en algunas partes para que el vídeo no sea tan largo. Voy a avanzar un poquito rápido. Y pues, yo estoy asumiendo que ustedes saben resolver el cubo 3x3. Bueno, ya habiendo dicho todo eso, empecemos. Bueno, vamos haciendo el cubo. También aprovecho para comentar que este cubo pues no tiene un centro fijo, ¿no? A diferencia en 3x3, pues donde el centro no gira, o sea, no podemos desplazar el centro. Aquí sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque como ven, por ejemplo, aquí, este centro, digamos, pues, si decimos que esto es verde, pues yo hago este giro y ya me llevo el verde para aquí. Y además el centro es móvil, por eso les digo, el centro no está fijo porque además, al ser un cubo de numeración par, ya sea 2x2, 4x4, 6x6, estos cubos tienen centros móviles. Por lo tanto, nosotros definimos el color de cada centro, por lo tanto, el color de cada cara, ¿no? Y ya, eso origina paridades, pero no se preocupen, que yo les voy a enseñar cómo resolverlas. Igual es muy simple también, no, es un algoritmo extra que hay que aprender. Y lo demás son algoritmos del cubo 3x3, así que no hay nada que temer. Y por último, también hay que aclarar que lo que yo voy a hacer hoy día, les voy a enseñar método de reducción. ¿Qué significa eso? Que vamos a reducir el cubo 4x4 a un cubo 3x3. O sea, no en tamaño, o sea, no es que yo vaya a reducir el cubo literalmente, sino simplemente que vamos a llevarlo a una forma en la que se pueda resolver como un 3x3. Si bien es cierto, hay métodos más avanzados, ¿no? Pero pues, si estamos aprendiendo, es necesario pues que aprendan este método primero. Listo, yo creo que ya está bien revuelto, entonces podemos empezar. El primer paso sería armar los centros, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a empezar con el centro blanco y yo puedo elegir en realidad cuál quiero que sea mi cara blanca, por lo que les dije de los centros móviles. Entonces yo elijo, digamos, esta. Esta va a ser mi cara blanca. Entonces yo tengo que lograr tener aquí estos cuatro cuadraditos blancos, porque ahora el centro está compuesto de cuatro bloquecitos, no de uno como el 3x3. Entonces vamos a ello. A ver, por ejemplo, si yo subo aquí,
Listo, acá ya tengo un par blanco. Entonces me faltaría este par. Yo puedo buscar donde hay más blancos. Por ejemplo, aquí. Aquí hay uno. Entonces yo lo puedo subir. Y listo, ya tengo tres. Por último, ¿dónde está el otro? Está aquí. A ver, ahora sí es importante ver qué bloque subimos. Yo lo puedo colocar ahí porque al subir veo que se une. En cambio, si yo lo tengo así, al subir veo que está en diagonal y esto no me sirve. Siempre hay que buscar formar parejas, formar grupos de dos. Entonces, lo coloco ahí, subo, veo que tiene que ir aquí, entonces pues lo giro y bajo. Listo, tenemos nuestro centro blanco, ¿no? Ahora vamos a ver. Aquí también es necesario recordar el patrón del cubo 3x3. Si no lo recuerdan, pues tienen dos opciones, ¿no? O sea, o se lo memorizan o agarran pues un cubo 3x3 que tienen por ahí y ven cómo está el patrón, ¿no? Se van a dar cuenta que siempre es blanco arriba, acá es verde, acá va a ser rojo, por lo tanto que es naranja, que es azul y amarillo acá. Pero yo les voy a enseñar una mnemotecnia. Siempre que tengo la cara blanca arriba, acá la frontal va a ser verde y aquí a la derecha va a ser rojo, ¿no? R de rojo o R de right, derecha, como quieran ustedes aprenderlo. Pero bueno, tienen que recordar siempre eso, el patrón de colores. Entonces yo tengo que acá formar mi cara verde y aquí mi cara roja. Vamos a ello. Yo busco aquí, a ver, aquí busco, aquí hay un verde, pues listo, lo giro. Ya tengo verde, busco otro verde, aquí tengo otro verde, entonces veo la manera de formar bloquecitos de dos siempre. Listo, ahí tengo un bloquecito de dos. Entonces me faltaría únicamente una pareja. Aquí tengo un verde y el otro estará aquí. Sí, entonces pues veo que este al subir va a llegar acá. Entonces este lo tengo que colocar aquí. Giro dos veces, lo tengo ahí. Entonces subo. Giro y ahora devuelvo. Es importante siempre devolver porque si no nos hubiéramos cargado este centro blanco y esa no es la idea. La idea siempre es subir, acomodar las piezas que tengamos que acomodar y devolver. Listo, ahora sí tenemos pues nuestra cara verde va a ser esta, entonces orientamos así. Y es importante también saber cómo insertar esta pareja, ¿no? Porque si yo hiciera esto simplemente insertar ahí. Bueno, ahí no habría problema, ¿no? Pero ya van a ver, más adelante vamos a ver un caso en donde hay que saber cómo insertar. Bueno, entonces yo le dije que acá tenemos blanco, verde y a la derecha, right, es rojo o red, como quieran ustedes. Acá va a ser el centro rojo. Entonces buscamos más piezas rojas. Por ejemplo, yo tengo este aquí. ¿Qué pasa si yo hago esto? Entonces yo hago esto, subo, ahí ya tengo un par rojo, oriento y devuelvo. Les dije siempre devolver para. A ver, no. Lo siento, ahí está. Listo, ya les dije siempre devolver para no malograr lo que ya teníamos armado. Ahora ya tengo este par, ahora sí me lo puedo bajar. Bajo. Lo coloco ahí, devuelvo. Listo, mi centro verde no se afectó. Acá tengo ya un par rojo, me falta otro par rojo. Que están aquí. Entonces está arriba, yo al subir, este va a estar abajo, ¿no? Entonces lo coloco ahí, pues, abajo. Listo, ahora sí, subo, oriento y devuelvo. Devolver para no desarmar lo que ya tenemos hecho. Y listo, ahora sí, acá es importante saber cómo insertar. Porque yo, si yo simplemente bajo, digo, ah, ya está, pero tengo que devolver. O sea, ya, bueno, yo puedo devolver así, por ejemplo, devuelvo. Y listo, no me sirvió de nada porque de nuevo le deshice. Entonces, tengo que colocar el bloque que voy a insertar justo arriba de donde quiero, ¿no? Yo quiero insertarlo aquí, o sea, en esta cara. Lo coloco arriba y así yo bajo, giro dos veces y subo. Y ven, centro rojo listo, centro verde no pasó nada y pues el blanco tampoco. Y esa es la manera de insertar una pareja, ¿no? O un bloque de dos al momento de armar centros. Listo, entonces nos queda de esta forma. El opuesto del verde, eso sí, es el azul. Siempre tienen que saberlos así. El opuesto del rojo es el naranja. Entonces el rojo, aquí es la cara naranja o el centro naranja. Entonces, ven, aquí ya tengo una pareja. Entonces, ¿cómo hago?
bajo, lo guardo, giro dos veces y subo. ¿Para qué? Para no desarmar el centro blanco. Entonces, ahora busco, aquí tenemos la otra pareja. Y ya les dije aquí cómo insertar, ¿no? Tengo que colocar el bloque que quiero insertar arriba, pues de donde va, ¿no? Esto va a ir acá, entonces lo coloco. Esto está arriba. Y ahora sí puedo bajar, giro dos veces y devolver. ¿Para qué? Para ya tenerlo armado y sin habernos cargado lo demás. Por último, aquí nos falta el azul y el amarillo, ¿no? Yo tengo este bloque ya hecho, este bloque azul, puedo bajarlo, giro dos veces y subo. ¿Por qué? Porque el blanco, si no, pues está deshecho, ¿no? Para devolver el blanco. Por último, aquí vemos que está en diagonal, no sirve, pero no hay problema. Yo puedo subir aquí, tengo esta pareja azul, la coloco ahí y devuelvo. Y listo, ahora sí ya está para terminar los centros. Coloco el bloque azul, o sea, esta pareja azul, encima de donde quiero ir. Entonces bajo, giro dos veces y devuelvo mi bloque azul, por consiguiente el blanco y también el amarillo, y listo. Tenemos todos los centros, pues listos, armados. Ahora vamos al segundo paso. Listo, el segundo paso sería formar bloquecitos de aristas, ¿no? Digamos que estos dos bloquecitos sean uno solo. Me refiero a que sean del mismo color. Por ejemplo, yo tengo aquí este blanco rojo. Tengo que buscar otro blanco rojo. A ver, buscamos por todo el cubo. Otro que sea blanco rojo para poder juntarlo. Acá está. Coloco ahí y ven que si yo subo se forma este bloquecito que ya sería como una sola arista, ¿no? Blanco rojo. Pero para poder hacer esto tengo que fijarme primero en dónde está en la capa superior el bloque. Aquí vemos que está pues, más a la izquierda, ¿no? Entonces debo fijarme que aquí pues no haya nada armado, ¿no? Como no hay nada armado, no hay problema. Entonces yo subo, devuelvo esta capa. O sea, si yo subo las dos, devuelvo por costumbre. Ahora coloco ahí, bajo, ya tengo bloque armado, regreso y ahora devuelvo en el centro. Ven que acá el azul, este azul lo devuelvo, ¿no? Y listo. Así no se pues desarmó ningún centro y acá tenemos nuestro bloquecito blanco rojo. Buscamos otro. Por ejemplo aquí, este de aquí lo puedo colocar aquí y vemos. Tenemos aquí verde rojo, verde rojo. Es importante que estén uno arriba, otro abajo, pero a la vez que también estén en diagonal. Vemos que aquí están pues uno abajo del otro. Esto no nos sirve, entonces lo debo llevar aquí. ¿Cómo lo llevo? Pues simplemente lo puedo colocar atrás, lo subo y lo coloco ahí. ¿Ven? Que en tres movimientos ya lo llevé ahí, entonces pruebo, listo, ahí va a encajar, verde, rojo. Entonces, como aquí, este bloquecito, el que está arriba, está más a la derecha, verifico que acá a la derecha no haya nada armado. No hay nada armado, no hay problema. Entonces subo, lo llevo para allá, bajo, ya tengo bloque armado, regreso y ahora devuelvo el centro verde, ¿no? Devuelvo el centro verde y tengo mi bloque rojo-verde. Y así igual con los demás aristas, ¿no? Igual yo pues, voy a hacer todo, pero ya voy a ser un poco más rápido. Para que tampoco este video quede demasiado largo, pero no voy a hacer cortes, ¿no? Para que pues ustedes aprendan, vean varias veces el proceso y pues también se lo memoricen. Ese es el objetivo, ¿no? Que aprendan. A ver, yo busco, por ejemplo, busco otro par. Aquí me parece, sí, aquí. Aquí tengo el naranja verde, ¿no? Ahí veo que encaja, está más a la izquierda, verifico que no haya nada listo, entonces vamos. Lo subo. Giro bajo, giro acá, devuelvo el centro rojo, lo devuelvo. Y listo, vemos que acá tenemos otro bloquecito, que ya sería una sola arista. Y seguimos buscando. A ver, ¿dónde hay más? Buscamos aquí, ¿no? A ver, por aquí hay un azul. A ver, ¿dónde más? Bueno, sí es un poco tedioso, ¿no? Pero pues, es lo que hay, así se tiene que hacer. Entonces, no hay otro. Aquí yo ya había visto un blanco naranja, me parece, donde estaba.
A ver, bueno, sí dificulta un poco a veces. Bueno, acá está. El que haya tantos colores, ¿no? Pero bueno, tantas piezas. Vemos que aquí el naranja blanco está aquí, pero está uno encima del otro. Entonces, eso no conviene. No sirve. Entonces, debo llevarlo arriba, ¿no? ¿Cómo? Me lo llevo atrás. Bajo aquí, lo coloco ahí. Y entonces, listo. Ahora sí están en diagonal. Están en diagonal. Entonces, sí puedo hacer movimiento. Los puedo unir ahí. Vemos que este está más a la derecha. Verifico que no haya nada aquí, no hay nada armado. Entonces vamos. Lo subo, regreso, bajo, devuelvo y devuelvo el centro blanco. Listo, aquí está nuestro bloque blanco-naranja. Busco más bloques, a ver más parejas. Este de aquí, amarillo-verde, vemos que está uno encima del otro. Entonces no, me lo llevo arriba, ¿no? Me lo llevo así. Listo, ahora sí, puedo colocarlo ahí. Entonces vemos que está más a la derecha. Aquí hay algo armado, entonces coloco algo que no está armado. Pues puede ser este, por ejemplo. Sí, este, por ejemplo, puede ser. Entonces, listo. Aquí este está desarmado, entonces no hay problema, ¿no? Subo, giro, bajo mi bloque verde en amarillo. Regreso y devuelvo el centro a amarillo. Listo. Vemos que acá está. Buscamos otro par. A ver, otro par donde pueda haber. ¿Qué me parece? Sí, este de aquí, el blanco verde. Vemos que ya está en diagonal. Entonces podemos unir. Vemos que este está más a la derecha. Verifico que no haya nada armado. Pues sí hay. Entonces coloco algo que no está armado. Este no está armado. Entonces listo, vamos. Subo, giro, bajo, regreso y devuelvo el centro verde, ¿no? Listo. Vemos que. A ver qué más falta. Este de aquí. Bueno, ¿dónde más está? Aquí. Listo, ahora aquí. Este es naranja azul. Vemos que están en diagonal, por tanto se puede unir. Verifico que acá no hay nada armado. No hay nada armado, muy bien. Entonces vamos, subo. Giro, bajo. Aquí está listo. Regreso y devuelvo el centro naranja a su sitio. Listo. Entonces. Yo creo que no falta nada más, ¿no? En primera instancia, sí, ya están todas las aristas, o sea, me refiero a todas estas aristas, ya están armadas, están listas. Listo, pero sin embargo, en este paso, o sea, en el de unir bloquecitos para hacer aristas, puedo correr paridad. Entonces, pues voy a, ya que no se nos ha dado este caso, voy a generarla y ahora vuelvo para explicarles cómo resolverla. Listo, aquí ya me formé, pues, formó la paridad. Y vemos que esto sucede cuando nos quedan tres últimas aristas, ¿no? O tres últimos bloquecitos para formar aristas. Pero sin embargo, vemos que aquí tenemos, pues vamos a colocarlo aquí. Vemos que aquí tenemos, por ejemplo, este aquí, el azul, naranja. Yo veo que encaja bien, pero no hay ningún otro par, ¿no? O sea, son las últimas dos en teoría que quedarían. No hay otro par, ¿no? Para poder colocar aquí. O sea, si yo junto aquí, vamos a ver que yo voy a desarmar esto, que ya está listo. Entonces, esto se soluciona de la siguiente manera. Primero, debemos colocar estas aristas en la misma línea, ¿no? O sea, uno encima del otro. Vemos que aquí está en diagonal, entonces me lo llevo arriba para que estén uno encima del otro. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente lo llevo atrás, bajo, giro y listo. Ya está uno encima del otro. Tanto esta que es verde amarillo como esta que es azul naranja están en línea recta o uno encima del otro. Y ahora, teniendo esta cara como cara superior, vamos a aplicar el siguiente algoritmo, que igual lo voy a dejar aquí, pero pues si no me siguen, sería R minúscula prima, R minúscula prima, U prima. Solo la capa arriba, U prima, R mayúscula prima, o sea, esta de aquí, sería U, F prima, U, F, U prima, y por último, R minúscula prima, o sea, esta de aquí. ¿Ven? Que ahora sí ya están las aristas pues juntas, ¿no? Digamos bloquecitos juntos. Y por lo tanto, nuevamente tenemos todas las aristas juntas. O sea, ya no son bloques de dos, sino
vemos esto como si fuera un solo bloque, ¿no? Vemos que aquí ya está listo. Entonces ahora vamos con el tercer paso, que sería pues resolverlo como un 3x3. Porque si ven aquí, a ver, tiene un poquito de imaginación. Yo lo veo así, esto sería un cubo 3x3. Porque aquí, bueno, aquí tengo un 3x3 clásico. Vemos que si yo hago esto, tiene la misma forma, ¿no? Vemos que aquí tenemos dos centros de un solo color. Y vemos que las aristas, pues no están en su sitio, pero por eso hay que resolverlas. Vemos que esto sería una capa, esto sería otra capa, y todo este bloque de aquí sería otra capa. Por eso sería tres capas. Igual, si lo vemos así, de igual manera, ¿no? Esto sería una capa, sería otra, y esto sería otra. Entonces ya vemos que está listo para ser resuelto como un 3x3. Entonces vamos a ello. Aquí sí voy a pues resolverlo sin explicar mucho, ¿no? Sin profundizar, porque ya les he dicho, y estoy asumiendo que ustedes saben resolver el cubo del 3x3. Y si no, pues van al tutorial y checan. Entonces vamos a insertar esquinas primero, ¿no? Vemos que aquí tenemos la esquina azul, rojo, blanco. Esta va aquí. Esta va aquí, listo. Entonces le inserto. A ver, perdón. A ver, entonces le inserto. Bueno, primero tengo que formar la cruz blanca, de hecho, ¿no? Entonces vemos que aquí esta va, esta es rojo. A ver, esto va aquí. Sí, muy bien. Primero formamos la cruz blanca. Bueno, no voy a hacer cortes, ¿no? Pero que sí voy a avanzar un poco más rápido, pues porque ya el 3x3 ya lo expliqué en un vídeo y no vamos a repetir tampoco, porque si no el vídeo va a ser muy largo. Damos la cruz blanca y ahora sí vamos a aplicar las esquinas. Esquina va aquí. ¿Qué otra esquina tengo? Este de aquí es rojo azul, va aquí. Esto va aquí. Ven que la resolución es la misma que un 3x3, solo que pues en este caso la capa del medio es más gruesa, ¿no? Tiene dos niveles, dos cuadraditos, dos bloquecitos, ¿no? Listo, tenemos la primera capa. Esta arista iría acá a la derecha, entonces le insertamos ahí. A ver, este de aquí, esa es un naranja. Ahí. Inserto en su sitio. Vemos que no entre bien, bueno, no importa. Entonces la sacamos y la insertamos de nuevo. Esto puede pasar, ya que al ser los centros móviles, en realidad esas aristas, pues a veces se orientan mal, ¿no? Es común que pase esto. No hay problema, insertamos de nuevo. Es por eso que se originan las paridades. Bajo, listo, ahora sí está bien su sitio. Este aquí es rojo al costado. Igual en este paso de insertar aristas puedo correr paridad. Ya les voy a explicar. Pues si en caso de forma, la resuelvo acá. Y si no, la voy a tener que formar para explicarles cómo resolverla. Vemos que ya, listo. Tenemos, como ven, ya tenemos las dos primeras capas resueltas. Si tomamos esta como primera, esta como segunda, nos queda la última capa. Vemos que aquí tenemos la L amarilla, ¿no? Igual que en el 3x3, la L amarilla, entonces debemos formar la cruz amarilla. Con el algoritmo que ya sabemos para formar la cruz. Tenemos la línea y ahora debemos tener la cruz. Listo, hemos tenido suerte de nuevo, ya que no nos ha tocado paridad, pero en este paso de formar la cruz, se nos puede formar una cruz anómala. Entonces puedo originarla y ya vuelvo. Y listo, aquí tengo la situación que les dije, donde se forma una cruz, digamos, anómala, en la que solo una arista, en este caso, está volteada, ¿no? Esto, un cubo 3x3 clásico, simple, es imposible, ¿no? Ya que solo sabemos que podemos tener los tres casos, ¿no? Que es punto, que es la L, que es la línea, o la cruz hecha, ¿no? Pero en el caso donde una sola arista esté volteada, como aquí, es imposible. Pero en el 4x4 puede suceder. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? El siguiente algoritmo lo que va a hacer es, pues, girar esta arista, ¿no? Esta arista, este de aquí, de dos bloquecitos, la va a girar y ahí ya se va a poder formar la cruz, ¿no? Entonces aplicamos. Igual lo voy a dejar acá arriba, como siempre. Aplicamos dos veces RR. Es esto, este giro.
2 veces B, haz, a ver, 2B, y tenemos 2U, y tenemos LL, o sea, este bloque, una vez en sentido horario, tenemos 2U, y tenemos RR', o sea, este bloque, una vez así, RR'. Ah, no, perdón. Este de aquí es RR', ¿no? Para abajo. Ok. No hay problema. 2U. De ahí tenemos RR en sentido horario. Ahora sí. Tenemos 2U. Tenemos 2F, que sería la capa frontal. 2F. Tenemos RR otra vez. Sería este bloque. Sería otra vez 2F. De ahí tenemos LL', que sería este bloque, así, LL', allá, tendríamos 2B, sería acá atrás, y dos veces RR, y listo, ¿ven? Que ahora sí tenemos nuestra cruz corregida, y pues, correcta, ¿no? Ahora, luego siguiendo con el 3x3, sería, pues, simplemente colocar, alinear la arista con el centro de cada cara, ¿no? Vemos que aquí no está, tenemos este caso, listo. Aplicar esto dos veces. Subo. Hacia abajo, ¿no? Una vez más. Este algoritmo ya es el 3x3. Así que no voy a profundizar en él. Listo, tenemos esta cruz con la arista que coincide en los cuatro lados. Muy bien, cuatro caras laterales. Ahora nos toca colocar las esquinas en su sitio. Vemos que no tenemos ninguna, creo. No, no hay problema, entonces vamos a hacerlo. Listo. A ver, ¿qué tenemos? ¿Alguno en su sitio? Sí, aquí no. No hay. A ver, vamos a seguir intentando. Vamos a ver. A ver si se va el cubo. Listo, tenemos este en su sitio. Está aquí en su sitio y listo. Bueno, menos mal nos tocó esta, ¿no? Y con las esquinas, en el penúltimo paso, también nos puede ocurrir paridad. Checa, aquí vemos que tenemos esta en su sitio. Esta está en su sitio porque es azul, rojo, amarillo, pero estas dos están intercambiadas, ¿no? Porque esta debería ir acá y esta debería ir acá. Sin embargo, esto en el 3x3 es imposible, ya que solo sabemos que podemos tener ninguna en su sitio. Una en su sitio o todas en su sitio. No puede haber dos en su sitio y dos no. Entonces, esto también es una paridad, por lo que soluciona con el siguiente algoritmo, ¿no? A ver, aquí sí, debemos coger el cubo, pues como sea, pero siempre manteniendo la cara amarilla arriba, y aplicamos dos veces R minúscula, 1, 2, de ahí 2U, luego otra vez dos veces R minúscula, 1, 2, luego dos veces UU, o sea, U mayúscula y minúscula, ¿no? 1, 2, luego dos veces R minúscula, sería esta capa, 1, 2, por último, dos veces UU, otra vez, este bloque aquí, 1, 2, y listo. Ahí tenemos ya, pues hemos corregido, obvio que se ha desarmado la cruz, o sea, los costados, pero no hay problema. Ahora sí, las esquinas están, digamos, ya no va a ocurrir la pared. Entonces, nuevamente, corregimos, no hay problema. No hay problema, esto se corrige. Bajo, a ver, aquí, entonces tengo este aquí. Este por allá, listo. Subo. Listo, a ver, vamos a colocar las esquinas en su sitio. Creo que ninguna, bueno, está en su sitio. Abajo, abajo. A ver, está aquí, sí. A ver, no, esta no está en su sitio. Está aquí, sí, en su sitio. Entonces vamos a con las demás. Este aquí no, esta sí, esta no, no. Listo, una vez más, entonces aplicamos el algoritmo para permutar esquinas.
Y listo, vemos que todas las esquinas están en su sitio. Entonces, por último, el clásico bajo, izquierda, subo, recupero para orientar esquinas. El cubo estaría resuelto, ¿no? Bajo, izquierda, subo, recupero, bajo, izquierda, subo, recupero, bajo, izquierda, subo, recupero. Pues aquí, bajo, izquierda, subo, recupero, bajo, izquierda, subo, recupero, bajo, izquierda, subo, recupero. A ver, cuidado, bajo, izquierda, subo. A ver, subo ahí, recupero. Vamos al siguiente, bajo, izquierda, subo, recupero, bajo, izquierda, subo, recupero. Por último, la última esquina, bajo, izquierda, subo, recupero, bajo, izquierda, subo, recupero. Simplemente colocamos aquí y listo, cubo resuelto. Como ven, ha sido un tutorial bastante completo. Les he mostrado pues, todos los casos, incluyendo paridades, que hay en este cubo. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Si es así, no se olviden de compartir, de darle like al vídeo y de suscribirse para que así no se pierdan ningún vídeo. Adiós.